Buenas noches. Buenas noches, Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, bien gracias a Dios por acá. Qué bueno. Ya listos. Eh. Buenas noches, Samuel. Buenas noches, Jamie, Katherine, Carla. Buenas noches, Lick. Claudia Buenas Rivas. Noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos, Carla? Bien, bien, gracias a Dios. Ya, ya estamos ¿Mejor? gracias a Dios. Sí. Lo escucho Alegra. con algo de, de gripe, Lick. ¿Yo? Sí, lo escucho con algo de gripe. No, no, no. Bueno, yo espero que no. <laughs> espero que no. Creo que es más irritación. Ah. Es que hoy he tenido un día extraño. Los efectos de gritar para la final del domingo. Hasta hoy tiene razón. Pudiera ser lo, lo triste es que sí, ni lo los mí. goles o el sufrimiento, no sé. Se puso, se puso bueno el partido en los últimos minutos. Se puso bueno. Sí. Solo medio lo estuve monitoreando porque no, no pude el domingo, el domingo tenía un montón de compromisos que yo dije, bueno, no lo podré ver, entonces solo de lejos monitoreamos. Creo que a muchos nos tocó así. Sí, algunos por allí andaban paseando, ¿verdad? Entonces... <laughs> La prueba, Claudia. En carretera veníamos con la emoción, ni modo de escucharlo, tocó nada más. Sí. Bien, preguntas, comentarios, estamos a dos días de finalizar. ¿Estamos bien? Un poquito mal de la garganta. Jamie, ¿qué hemos tomado, Jamie? Solo té de manzanilla, pero sí, me duele un poco. Wow. Debemos cuidarnos. Y hoy con esto de la pólvora hay que cuidarnos bastante. porque estamos a, a tres días de que en nuestro país se celebre de manera oficial e interesante. Digo oficial porque no sé si en los lugares donde ustedes viven ya están quemando pólvora. Entonces hay que cuidarnos. Ese humo es súper dañino cuidémonos. Bien, ya casi arrancamos, les tengo buena, buenas noticias para ustedes. Así que ya casi arrancamos, quiero mencionárselas cuando estén ya casi todos. Buenas noches. Lee. Buenas noches, Norma, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y usted cómo sigue? Bien, bien, gracias a Dios. Ay, qué bueno. Así, y vamos. Trostando. Ok, eso, eso es bueno. Que me alegre entonces. Gracias, de igual manera. ¿no? Sí, sí, sí. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está, Antonio? Muy bien, ahí la disculpa del caso que no me he podido conectar, profe. Estamos en un curso de bomberos ahorita y este estamos quedándonos aquí, entonces no nos acabó tiempo de nada. Y ahí les explicaba a, lo, a los muchachos que me estaban llamando también, ¿verdad? Sí. Sí, pero igual aquí vamos a tener que saber, sea conectado, aunque sea escuchando. Excelente, gracias Antonio. En el caso suyo yo sé que está complicado, más en esta época, las emergencias. Para que vea ahí, mire, que te es mentira, ahí está. Wow, está bien. No vamos porque gracias, gracias. En el caso de Antonio, él es bombero. Entonces, gracias por ese esfuerzo, Antonio. Para pues, estas gracias, profesor. Muchas gracias. gracias. Bien, ya casi estamos la mayoría. Y eso está interesante, no ser bombero. Sí. Antonio está ahí con todo. Buenas noches, Juan Gerónimo. Mi respeto el colega me quito el sombrero sí <laughs> son tres puntos y aparte creo yo gracias gracias compañeros sí bien arrancamos ya buenas noches oficialmente a cada uno de ustedes pues fíjense que yo soy bastante alegre porque me dicen que sí va a haber continuidad en muchas cosas y la primera noticia que les tengo es que se va a aperturar un nuevo diplomado, bueno, un nuevo curso, no diplomado, un nuevo curso, que se llama Mercadeo y las Redes Sociales, parte uno. Qué bueno. Interesante, ¿Qué? Link. Yo me apunto, me apunto. Ok. Desde, ya, interesante. Que, desde ya que me manden. Vale. Yo también, Link, anotada. Excelente. Entonces, yo hice la pregunta obligada que ustedes no me han hecho. Si existe parte 1, significa que también habrá ver, parte 2. Parte <laughs> y empiezo a molestar a, a la empresa. Digo yo, y el regreso de y, contraataca y, o sea, y todo, ¿verdad? Para hacerle la secuela. Entonces, bien, eh, sí, habrá mercadeo y redes sociales parte 1. Así es que. Esto va a estar aproximadamente, Dios mediante, todo salga bien dentro de la empresa, en la tercera semana de enero. Eso significa que ustedes tendrán vacaciones de un mes. Fíjese, esas vacaciones para que usted las aproveche, para que usted trabaje, no para que duerma. Si quiere dormir también, hágalo, ¿verdad? Pero ya voy normal. Pero para que usted aproveche. ¿Por qué? Porque está bien también, hay momentos que necesitamos descansar. Por eso, cuando nos estamos formando, se dan estos periodos de pausa. Va a ser un mes en promedio la pausa, pero eso sí, le pido de favor, no se me vaya a enfriar. No se me vaya a enfriar. Estéle metiendo fuego todos los días para que cuando se dé el momento podamos estar. Siempre ahí al pie del cañón. Norma. Sí, Lick, este, buenas noches otra vez. Este, le, le, le pedí la opinión, ¿verdad? Es que, vaya, como en el caso mío, todavía apenas he recibido el marketing y esto, entonces se supone que me falta el Invo. Entonces quizás no aplicaría para ese todavía. Le recomiendo mejor que agarre el, el de redes, redes sociales. Ok. okay, Gracias. Para hacer bien la norma. Claudia. Otra consulta, este, en este caso nos van a inscribir por medio del grupo o tendremos que estar preguntando o estar pendientes nosotros entre esa semana para ver si nos mandan ficha de inscripción. Como les comentaba, yo les pido que se mantengan en el grupo de email y ahí yo voy a poder estar tratando de monitorear. O sea, independientemente lo lleve su servidor o no, yo igual voy a tratar de monitorearlo para que ustedes ya estén si es posible reservado su cupo, ¿verdad? Porque para mí lo ideal es que quien ha estado fiel en todo, pues obviamente que se le reserve el cupo. Entonces, eso es lo ideal para mí. Yo creo que va a ser de esa manera, pero manténganse en el grupo, porfa. No se salgan todavía hasta después de que haya dado inicio y así ustedes se pueden agregar. Sí, porque yo sí me apunto a ese, solo me faltaría el de Inbox, que no se pudo recibir, solo he recibido este y el de Marketing Digital. Perfecto, gracias. Juan Jerónimo. Es más, cuando es así, incluso inglés corporativo los mandan la invitación, ¿verdad? Ya sea por el personal a WhatsApp o al correo electrónico. Sí, gracias Juan. Entonces, estemos ahí pendientes de nuestros dispositivos, de nuestra forma de comunicarnos. Bien, esa es la buena noticia, así es que... Eh, supondría yo que va a ser a finales de enero, finalizando prácticamente, valga la redundancia, a finales de febrero y a finales de febrero posiblemente inicie el próximo para finalizar en marzo, en promedio. Entonces, llevamos por ahí la secuencia. Samuel. Eh, una pregunta, Lick. ¿Qué diferencia es, sería de, de marketing en las redes sociales? A marketing digital, o sea, ¿qué, ¿qué diferencia hay? En este momento me acaba de poner en jaque. Y fue algo que yo pregunté también, por el hecho de que lo dije, quiero promocionarlo con todo el conocimiento ha habido, ¿verdad? Pero lastimosamente le quedó mal porque se ha presentado una propuesta a y todavía no hemos recibido la retroalimentación. Entonces, me, le mentiría si yo le digo la diferencia va a ser ABC, porque no hemos recibido la retroalimentación. En este momento, sí le digo es diferente, eso sí, es diferente. ¿En qué puntos es lo que todavía está por definir? Como lo expresé ayer, INSAFOR hace las observaciones pertinentes y ellos dicen no, nos vamos a ir entonces por esta línea o por esta. Sí, ahí sí me puso en jaque, por eso. Bien, otra pregunta que tengamos, comentario, queja. ¿Estamos bien todos y todas? Ok. Entonces, eso tenemos. Para la tercera semana de enero, por favor, esté pendiente de todo, siga formándose, siga aprendiendo. Y cuando le digo siga, su servidor lo hace de igual manera. Seguimos aquí formándonos y aprendiendo. Ok, entonces arrancamos. Solamente déjenme verificar bien a dónde estoy para poder arrancar. Lee. Dígame, dígame, dígame. ¿Y puedo recuperar las, las imágenes? Eh, las tuvimos que crear nuevamente, así es que. <laughs> no, no hay Bien. problema. Bueno. Sí, gracias. Las tuvimos que hacer nuevamente. Todo por no hacer lo que siempre se recomienda. Ok, si yo no estoy mal, nos habíamos quedado en el punto número 3, si yo no mal recuerdo. Ustedes me hacen la observación por acá. Permítanme. Sí. Obviamente lo teníamos diferente el día de ayer por estarlo viendo de este otro formato. Déjenme un segundo. Hoy sí. Nos habíamos quedado en este, en el punto tres, ¿verdad? La disculpa lo antes posible. ¿Cierto? Ok, punto cuatro. Haz que los emails vengan de parte del CEO o director. Lo que les decía el día de ayer, obviamente ustedes son todos los departamentos de la empresa. O sea, ustedes son recursos humanos, mercadeo y venta, ustedes son diseño, ustedes son todos los departamentos. Pero no es lo mismo que lo mande el gerente de mercadeo a que lo mande el gerente general. O se puso muy muy de moda, pero correcta también la palabra el CEO de la empresa. El CEO es prácticamente ya un ejecutivo de mayor peso corporativo o empresarial y por lo tanto, si lo está mandando el CEO tiene un mayor impacto. Sea o no sea redactado por ellos, asegúrate de que la disculpa ve, viene directamente de la parte superior. Si se trata de una campaña subsidiaria, envía el email directamente en nombre del presidente de la sede corporativa. Esto da un peso considerable al contenido, pero primero debe tener, perdón, se debe obtener la aprobación. Obviamente, como en el caso de nosotros, somos todos. Creo que fácilmente le decimos, Juan Jerónimo, ¿qué opinas? ¿Mandamos el correo? Sí, mandémoslo. Entonces, y ya, ¿verdad? No hay ningún problema, porque nosotros lo estamos mandando. Aunque en el caso de Juan Jerónimo, yo sé que no puede decir se los envíe el CEO de la empresa, porque ahí sí es otro rollo. Pero estoy poniendo el ejemplo si fuera un emprendimiento el que él tiene. Harina Entonces, de otro costal. Sí, ahí sí. Bien. Fomenta las preguntas y respóndelas. Este no es un momento de esconderse detrás de una dirección de email de no replay. Usa una dirección de correo verdadera de una persona real y con nombre y asegúrate de que cada respuesta que ofreces a cada cliente es única y personal. También se puede aprovechar canales como los chats en vivo o un formulario de ayuda o crear una línea telefónica a un departamento directo. Fíjense que dentro de los procesos de trabajo, eh, yo estoy con una empresa que nosotros tenemos que estar subiendo nuestros informes semanalmente. Y el informe que subimos, estamos nosotros, abajo de nosotros hay otras personas y estas personas a su vez tienen otro grupo de personas. Entonces... Te debemos reportarlo. En el caso de la posición en la que estoy, yo puedo solamente revisar, yo no puedo modificar ningún reporte. En el caso de las personas que están a mi cargo, ellos sí pueden modificar el reporte de todos los que están trabajando con ellos. Fue interesante porque este día el Departamento de Informática lanzó una encuesta y lo estoy trayendo a mención por lo siguiente. Lanza una encuesta al Departamento de Informática y dice, necesitamos conocer la opinión de lo que hemos estado realizando como Departamento de Informática. Tres observaciones negativas, tres positivas, algún inconveniente en el que le podamos apoyar y alguna recomendación de mejora. Cuatro preguntas fueron, no más. Viene y empiezan a darse todos los comentarios. Obviamente, yo no tengo el acceso a este vaciado de información, pero sin mentir, acaba de caer un mensaje exactamente faltando 10 minutos, si no estoy mal. Ya les digo para no mentir. Exactamente, el mensaje me cayó a las siete con 53 minutos, donde me dicen: Miguel, hemos solucionado el problema que teníamos. En el departamento X, que el usuario no estaba pudiendo, no podía registrar su información. ¿Cómo se descubrió el error? A través de una mini encuesta de cuatro preguntas. Porque es importante entonces no escondernos, sino de dar la opción a que las personas nos digan qué es lo que está pasando. Porque de acá sacamos las opciones de mejora que debemos tener dentro de nuestra empresa las opciones de mejora que debemos ir desarrollando y por ende darle una respuesta de inmediata. Creo que lo mencioné con ustedes. Hay una diferencia entre el FODA y el DAFO. ¿Lo he mencionado? Sí, creo que sí. Si no lo he mencionado de manera general o rápida, dije que en el caso del FODA es una herramienta de diagnóstico de cómo está mi organización. En el caso del DAFO, es una herramienta de diagnóstico y corrección de cómo está mi organización. Miguel, son las mismas palabras, yo lo sé que son las mismas, FODA, DAF, lo mismo. La F no significa feo ni nada por el estilo, o sea, la F significa fortaleza, la O no significa otra cosa que oportunidad, la D, debilidad y la A, amenaza. La única diferencia es que en el caso del FODA nos da solo la opción de diagnóstico. ¿Cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades, nuestras amenazas? En el caso del DAFO nos dice: OK, ¿cuáles son sus fortalezas? ABCD. ¿Cómo haría para que estas fortalezas fortaleza, se mantengan? ABCD. ¿Cuáles son sus debilidades? ABCD cómo eliminaría las debilidades, ABCD, etcétera. Por lo tanto, yo recomiendo que hagamos una encuesta parecida a la que acabo de mencionar del departamento de informática y ahí podemos descubrir nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades, nuestras amenazas y con base a lo que el cliente nos está diciendo, podemos dar una solución a los problemas que se estén presentando. Si puedes ofrecer una compensación si puedes ofrecer una compensación. Esta parte no es sencilla y tampoco aplicable a todas las empresas, pero dentro de la diversidad de estas, si sí disponen en unas garantías, quizás desees ofrecer una compensación por las molestias causadas. Recuerda que toda tu estrategia y esfuerzo debe estar centrada en el cliente y en su bienestar. Por favor, esto hagámoslo, si está en la medida de lo posible, ¿verdad? porque tampoco vamos a estar ofreciendo disculpas y dando regalías porque posiblemente esto va a provocar que nuestro negocio se vaya a la quiebra pero posiblemente el daño se sí ha sido bastante fuerte y lo podamos hacer obviamente estamos hablando de email marketing pero pongo un ejemplo cuando usted va a comer y usted presenta excelente Henry usted va a comer en algún lugar y usted presenta alguna queja Casi siempre que hemos presentado alguna queja nos regalan un postrecito. Antes la cuenta era gratis, hoy no, hoy nos regalan un postrecito, un vasito con agua, un cafecito adicional o una soda extra, ¿verdad? Ya no es que, ah, por pues las molestias le vamos a regalar la cuenta. Porque se dieron cuenta, valga la redundancia, de que muchas empresas, se, perdón, muchas personas se aprovechaban de esta situación con el objetivo de no pagar. Rectificar el de sabios. Como ya dijimos al inicio, todos nos equivocamos y en nuestra forma de actuar está la clave para salir exitosos en este problema. Si usted y yo corregimos, qué bueno. Si usted y yo no corregimos, tendremos problema. Documente, por favor, el proceso. Contar con un proceso claramente definido de disculpas por email ayuda a reducir el alcance del error y además de disponer de un protocolo a seguir por los colaboradores e incluso si ese día no te encuentras en la oficina. Este punto para mí es de los más importantes, todos los demás son fundamentales, pero en este punto yo quiero resaltar el hecho de que documentemos todo. El salvadoreño tiene la mala costumbre de no documentar nada. El salvadoreño tiene la mala costumbre de que sucedió un problema. ¡Ah! Pero lo solucionamos, ya ve, no pasa nada, tranquilo, y ya lo solucionamos y lo dejamos ahí. El problema es cuando se vuelve a repetir. Y como algunos tenemos, no tenemos memoria histórica y al no tener memoria histórica olvidamos lo que hicimos con alguien y cómo actuamos en una determinada situación. Por eso es recomendable. Si pasa este error utilice este elemento. Si pasa este otro, utilice este otro. ¿Por qué? Documentado todo será más factible, aún como dice en este punto, si usted no se encuentra en la empresa, cualquiera de sus colaboradores va a decir, ¿y cómo actuaría Helen en este caso? Ah, Helen enviaría un correo diciendo esto y esto y esto. Porque Helen ya lo envió y no se está complicando la vida. Pero si no lo tenemos documentado es cuando nos empezamos a complicar y se hacen estragos. Por ejemplo, en este caso hay una rectificación y por ahí ustedes la encuentran, ¿verdad? 20% de descuento, el código, gracias jefa. Por ejemplo, ahí es una, un correo de disculpa combinado con una gratificación. El otro, lo sentimos, 10 euros de descuento por 30 en la compra, solo hoy. Solo tienes que indicar el código. JP 120 en tu cesta o haga clic aquí y aprovecha, etcétera. En este caso, son ejemplos de correos que han sido enviados por algún error que se cometió y por lo tanto se está dando una recompensa. En este caso, si usted observa, dice: eh, Debido al éxito de nuestra nueva colección, nuestra web se ha colapsado y ha estado fuera de servicio te pedimos las disculpas y para ello se está dando la compensación otro ejemplo de compensación y hasta ahí quedaría con los ejemplos ahora bien esto es lo importante que hemos venido preguntando en lo largo de este curso el email marketing para qué me sirve cómo lo voy a medir qué puedo hacer qué no puedo hacer en el caso de la métrica el email marketing consiste en el envío masivo de emails a una base de datos. Estos emails pueden ser de todos los tipos, anunciando un producto o servicio, dando información, novedades, ofertas, regalos, hay de todo. Y cuál elegir dependerá del tipo de empresa que lo lance y sus objetivos. Ahora, todas ellas deben tener muy en cuenta una cosa. Y es que si no miden, de nada sirve los envíos masivos. Por lo tanto, las métricas de email marketing que debemos conocer. La primera, elementos enviados frente a elementos recibidos. Esto es lo primero que nos llama la atención al hacer una campaña de email marketing. ¿Cómo puede ser que haya diferencia entre los emails que envío y los que reciben mis usuarios? ¿Por qué cree usted que se da eso? Yo envié 30 emails y de los 30 solamente recibieron 20. ¿A qué se deberá? Se van a Excelente. Excelente, Juan Jerónimo. Vamos, vamos. Péndale. Ajá. Por ejemplo, acá nos dice: ¿a ¿Qué se puede deber? Lo más normal es que tu base de datos contenga email falsos. O que ya no existan, o que nunca existieron, que simplemente los crearon en el momento para poder enviarlo. Cuando una plataforma de mailing hace un envío, es capaz de arrastrar los email que realmente han llegado a sus destinatarios. Por eso es importante las plataformas y no hacerlo de manera manual. Esta es una métrica muy importante, porque será sobre la base la que base perdón todas las demás. Los emails que se han enviado pero han perdido por ahí de nada sirve. Primero nos está quitando la opción de enviar email, por lo tanto debemos tener presente de nuestra actualización de de datos, perdón. La tasa de apertura, el porcentaje de email abierto se calcula dividiendo el número, por ahí está la fórmula, no es una fórmula magistral, es un ABC, pero igual nos funciona para estarlo midiendo. Eh, se calcula dividiendo el número de apertura entre el número de emails recibidos, así sabremos la ratio de los emails, es decir, la tasa de retorno ¿verdad? que tenemos que se han abierto en una campaña. Como comprenderás, la apertura es una de las métricas de email marketing. Más importante que nos vemos, perdón, que nos vamos a encontrar. Si el usuario no abre tu email, de nada te sirve haberlo enviado. En este factor influyen muchos factores, valga la redundancia, como el asunto que pongas, el destinatario que esté bien enfocado al público objetivo. Al abrir un email es el primer paso en la captación y por tanto el más importante. Lo hemos estado hablando hasta el cansancio, los diferentes asuntos que podemos agregar para que no se nos vaya a caer el correo solamente por no escribir un asunto atractivo para nuestro público meta y por lo tanto lo perdamos. Número de aperturas con el total recibidos. Tasa de clic. Es el porcentaje de clic que ha tenido cada email. Con respecto a las aperturas, es decir, de emails que se han abierto, cuántos clics se han registrado en ellos. Se calcula dividiendo el número de clics entre el número de emails abiertos. Con los emails se pueden abrir todas las veces que se quiera y clicar en en uno, en dos o en todos los enlaces. Incluso varias veces en cada enlace dentro de esta métrica tenemos que hacer un par de apreciaciones. Decimos entonces el número de clic versus los correos que se están abriendo. Esto me permite ver la tasa de clics y veamos los elementos agregados. Los clics únicos, los clics que se han, que haga. Bueno, los clics que ha habido sin contar los clics repetidos en un mismo enlace. La ventaja, insisto, de manejar una plataforma que nos esté administrando las redes es que ellos pueden monitorear estos clics si se repitieron, si es porque la computadora se le trabó a Miguel y por lo tanto le está dando varias veces clic y eso provocó que se abriera 10 veces de una sola vez o a qué se debió. Los clics por aperturas únicas solo cuentan los clics hechos de una única apertura del email por un mismo usuario. Si tenemos una tasa de apertura muy alta, pero una tasa de clic muy baja, es probable que hayamos acertado con el asunto, pero no con el contenido. Es un, es un indicador de que lo que has mandado no ha despertado el interés en tu público o de que has hecho demasiado y no hacía falta clicar más para profundizar. Dimos toda la información en el correo y por lo tanto no tuvimos la opción de que ellos dieran un clic para averiguar más de nuestro correo electrónico de la promoción que usted y yo tenemos en ese momento. Por lo tanto, hay un mapa de clics. Es un dato muy interesante ya que nos muestra el porcentaje de clics que ha recibido cada enlace de nuestro email. Los newsletters que se han enviado suelen tener diferentes diseños, con botones, imágenes, clic, clave, clic cables, eh, textos enlazados, un montón de posibles clics para los usuarios. Este mapa nos ayuda a ver dónde es, dónde más se cliquea en nuestro email. Esto nos ayuda a diseñarlos mejor. Cada campaña que hagamos, el siguiente es un ejemplo de un newsletter enviada a la base de datos de una empresa. Nótese que es un mail con varias noticias, cada una con su correspondiente botón de imagen. Por ejemplo, si usted observa lo que nos decía, son varios. Tenemos el primero, tenemos el segundo, tenemos el tercero, tenemos el cuarto. Tenemos quinto, dieciséis. Bueno, Perdón, sexto. <laughs> no sé por qué dije dieciséis. Tenemos seis elementos por ahí. Cada uno de ellos, al momento que usted le da clic en la imagen, al momento que usted le da clic en el enlace, le va a llevar a otro lugar y le va a brindar la información, lo que dijimos en un momento determinado. Lo recomendable es que tengamos la imagen y adicional a la imagen tengamos tres cuatro líneas imagen tres cuatro líneas imagen tres cuatro líneas para que nos permita llegar con mayor información por imagen y por texto no debemos olvidar que donde más se clica habitualmente es en los primeros enlaces de un mail así que cuando menos espacio haya entre un enlace y el comienzo del mail mejor ¿por qué porque obviamente esto nos permite que usted y yo lleguemos directamente a la persona y que la primera imagen llame la atención. La frase se vuelve a repetir, una imagen vale más que mil palabras. Por lo tanto, la primera imagen que sea la que tenga mayor impacto y pueda llegar a más personas. Dados de baja. En cada mail que mandes tienes la obligación de incluir una opción al usuario para que pueda darse de baja de tu base de datos. Este indicador es el número de personas que han decidido hacer uso de esa opción. Es importante conocer la tasa de datos de baja, ya que nos indicará si nuestros mails están siendo demasiados insistentes para nuestra base de datos. Imaginémonos una campaña que consta de 10 mail. En el primero, tu tasa de bajas será muy pequeña. Si ves que va creciendo conforme se van enviando los emails, es tiempo de parar y reajustar la estrategia y ya no enviar los 10 emails programados, sino que solamente enviemos la mitad o enviemos un 30 o un 70% de lo que teníamos programado según vayamos viendo que se va adaptando todo este proceso. ¿Preguntas en este momento que tengamos? ¿No hay preguntas? ¿Estamos bien? Ok. Continuamos entonces. Ahora viene ya el punto que igual se ha hablado, pero que quiero reafirmarlo bastante: que es la segmentación. Segmentar es un factor importante que se debe tener en cuenta. Si nos iba a preguntar, Jessica, lo puede hacer vía chat, no hay ningún problema, y yo le apoyo por ahí. Segmentar es un factor importante que se debe tener en cuenta cuanto antes, en cuenta antes de implementar tu estrategia de email marketing. La segmentación implica dividir tu lista completa de correos electrónicos en subcategorías que se adapten a las características, preferencias e intereses únicos de tus suscriptores. Lo que estábamos mencionando con la base de datos que yo estoy creando, donde voy a segmentar por el color, voy a segmentar por el país, voy a segmentar por la última compra que han realizado, puedo segmentar por la fecha en la que realizaron la última compra, etc., etcétera. Puedo segmentar por todos estos elementos y de esta manera esta segmentación me permite llegar a más personas porque he subsegmentado. La información. En la misma herramienta, en el caso de Malchip, nos funciona perfectamente para llevar todos estos datos de Jessica, donde ellos nos permiten ver cuántos clics se han dado, cómo ha sido el punto de apertura y todo. Es la misma herramienta que pudiéramos utilizar. Después de todo, nuestros suscriptores son personas y deberíamos hacer todo lo que está a nuestro alcance para tratarlos como tales. Eso significa no enviarles mensajes masivos genéricos. Y ya hemos hablado hasta el cansancio de esto, ¿verdad? Que los mensajes deben entenderse o verse lo más personalizado posible. ¿Por qué deberíamos segmentar entonces tu lista? La segmentación es muy importante porque sin este recurso corres el riesgo de mandar contenido incorrecto a personas equivocadas y esto te llevará a perder suscriptores. La pérdida de suscriptores es un lujo que usted y yo no nos podemos dar porque los suscriptores son los que determinan cuál está siendo nuestro movimiento como empresa y al momento de nuestro movimiento como empresa cómo se puede desarrollar todo lo demás del crecimiento empresarial o del crecimiento que tengamos en las diferentes campañas. Enterado, gracias Jacqueline. Todos los usuarios que se registran para recibir tus correos se encuentran en un nivel de preparación. Diferente para convertirse en clientes, que al fin y al cabo es el objetivo más importante de cualquier estrategia. Si nuestro objetivo solamente es informar y no tenerlos como clientes, eh, qué bueno. Pero bueno, creo yo que ninguno de nosotros hemos puesto un emprendimiento para simplemente pasar el rato y perder el tiempo, ¿verdad? Si lo estamos poniendo, estamos enviando correos porque necesitamos ver una retribución de cada uno del trabajo que estamos haciendo. Si envías un cupón de descuento para tu producto a suscriptores que aún no han descubierto cuál es exactamente su problema, es probable que los pierdas. Eso se debe a que estarías omitiendo una parte muy importante en el proceso, en la cual debes generar confianza y desarrollar una relación significativa. Lo hemos dicho también: no vamos a enviar de una sola vez una oferta y le vamos a decir, ah, acá está la oferta que usted estaba esperando, acá está la promoción, porque desde ahí ya no se escucha muy creíble nuestro correo electrónico y desde ahí estamos haciendo que nuestro cliente o nuestro prospecto se vaya de nuestro lado y nos afecte. Estas ofertas se le hacen ya a clientes o a personas que ya tienen un interés adicional. Por lo tanto, hay que tener en cuenta. Todos los correos electrónicos que envíes deberían tratar a los suscriptores como personas y no como un grupo de oportunidades iguales con el que pretendes contactar de la misma manera. Cuanto más segmentes tu lista, más confianza generas en tus visitantes y más fácil será convertir que se conviertan. Que se conviertan obviamente en nuestros clientes potenciales perdón, nuestros clientes y dejen de ser los clientes potenciales que hemos estado buscando. Por lo tanto, por favor, haga la segmentación de lo más amplio posible hasta lo más específico. Y esto nos va a llevar a tener mayor éxito en todo nuestro proceso de venta. Otra pausa. Preguntas. Hoy sí, lo siento bien tímido a todos. Ok, comercial y después les haré yo las preguntas a ustedes. El comercial de este día, Blanca Marleni. Cintia Beatriz. Claudia Patricia. Presente. Gracias. Claudia Vanessa. Presente. Gracias, Enrique Ernesto. Gracias, Enrique. Eh, Erika. Erika. Gisela. enterrados, maybe Gisela okay, Héctor Presente Gracias, Helen Helen Henry Vladimir Jacqueline Está por ahí. Como oyente nos dijo. Jamie está un poquito mal. José Aristides. Presente, licenciado. Gracias. Juan Jerónimo ya nos va a contar. Presente. Excelente, gracias. Eh, Carla Elizabeth. Presente. Gracias. Catherine Marisol. Presente. Gracias, Leonel. Creo que está solamente como oyente por Lilian Daisy. María José. Presente. Gracias. Merci, Esther. No, Leonel, presente. Excelente, gracias, Leonel. Gracias, gracias. Norma Leticia. Presente Lee. Gracias, Norma Yesenia. Presente. Gracias, Rosa Elizabeth. Presente. Gracias, Roxana. Presente. Gracias, Samuel. Presente. Gracias, Sumabi. Ya nos escribió Sumabi en el grupo, si no estoy mal. Sí, Sumabi. Ay, le... estoy bastante mal de la garganta. Gracias, Omei, por el esfuerzo. Cuídese y a tomar mucha medicina. Cuidémonos, cuidémonos. Gracias. Ok, eh, Beatriz. Presente. Gracias, Alexandra. No la había mencionado, creo. No, no me había mencionado, el presente. Gracias. Vicente Antonio. Por ahí está de oyente. Y Jessica Marisol, que está teniendo problemas con audio, ¿verdad? Ok. Si hay alguien que no he mencionado, es tiempo que me lo diga. Buenas noches, Luis. No sé es quién me mencionó, pero es que piensa que ando ataque con mi familia y quiera. Ay no, esta es una bulla horrible. Ya la descubrimos. No, está bien, ya, ya le pusimos asistencia por ahí. Te voy a enseñar, te voy a ver, está precioso. De, deje de darnos chile, por favor. Ya, ya se exhibió. Sí, ya, ya nos dio chile y nosotros aquí, ¿verdad? Disfrute, disfrute. Bien, este. Dije que alguien nos iba a comentar. ¿Sí hizo los bigotes. Sí, Lee, sí, para todo. Fíjese qué bonita experiencia. Anduvimos trabajando en San Sebastián Saletrío. Es una, es un pastor que va a agarrar el, el servicio. Pero la situación que no no, no lo había consultado con la, con la esposa y me dijo que me iba a mandar los, los datos hoy en la tarde y si sí consulté porque realmente están interesados. Así de que mañana voy a cerrarla. Excelente, me alegra, me alegra. Felicidades. Pero bueno, el hombre tiene la última palabra. Bueno, bueno. Pero quien manda en la casa es la... El hombre tiene la última palabra. Dice, sí, mi amor, como usted diga, así será. Así es, correcto, sí. <laughs> Si no duermen afuera. ¿o? Porque yo creo que lo estoy diciendo hasta públicamente y aquí para que lo escuchen. Excelente. su cara de lo de lata. Así viendo para todos lados. <laughs> no. Bien, me alegra, Juan. Ok, fíjese que es interesante el hecho de, obviamente, en este caso, el punto de negocio. Ahora, dije que iba a mencionar algo agregado o que les iba a hacer yo la pregunta. Y la pregunta que voy a hacer, y espero que me la conteste el día de mañana, para que no me vaya a decir, Miguel no dejó tarea. Van a ser dos preguntas las que le voy a hacer. Primera pregunta. ¿Cuándo voy a poner en práctica todo lo que he aprendido? No me la conteste hoy. Contésteme la mañana. ¿Cuándo voy a poner en práctica todo lo que he aprendido? Y la segunda pregunta. cuáles van a ser los pasos para poner en práctica todo lo aprendido. No se vale poner un simple paso, ¿verdad? Y ¿Cuáles me van a, son a decir los pasos, perdón, para poner en práctica todo lo aprendido. Y me van a decir, "Ah, este, fácil, Miguel, iniciar." No se vale, ¿verdad? o sea, que ese es el primer paso válido. Mínimo Necesitamos un pentágono de pasos. Mínimo un pentágono de pasos. Para aquellos que veo que se quedaron así como un pentágono, también ese es como tarea agregada ahí en, el, en la tarea extra, ¿verdad? <laughs> Samuel está diciendo algo así, ¿verdad? Como cinco. Ahí se lo dejo también a su creatividad. Un pentágono. Ok, son las dos preguntas que yo espero que usted me responda el día de mañana. Porque si usted no le pone fecha a esto, no lo vamos a hacer. Porque si usted dice, en diciembre lo voy a hacer, ¿qué día de diciembre? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a apantar el tiempo para hacerlo? Yo tengo una deuda ahí con alguien que estoy viendo cuándo apantamos el tiempo para hacerlo. O sea, es una deuda que tengo y de verdad que la siento una, una carga en el sentido de que no he podido tener el tiempo para hacerlo. Solo estoy esperando que finalicemos los procesos que llevamos y creo que ahí voy a cumplir con esa deuda que tengo de hacer ese tiempo para poder establecer ya fechas y todo lo demás. Bien, entonces. Sería cuándo, cómo y a dónde. Cuándo, cómo y a dónde. En esa línea va. Ok, para ir cerrando. ¿Cómo segmentar tu lista? El primer paso de la segmentación es crear imanes de prospectos independientes y formularios de suscripción para cada parte del recorrido del comprador. De esa manera, tus contactos se dividen automáticamente en listas separadas. Estas listas separadas las vamos a ver cómo funcionan. Además de las plataformas de email marketing, te permiten segmentar tu lista de correos electrónicos por datos y comportamientos de los contactos para ayudarte a enviar los mensajes correctos a los destinatarios adecuados. Estas son algunas de las maneras en las que puedes segmentar tu lista. Primero, ubicación geográfica. Algunos de ustedes me escribieron o me preguntaron, Miguel, pero en el caso de Facebook me permite hacer la ubicación geográfica. Yo selecciono y ya hago la ubicación, ¿sí? Y en el caso de email marketing, nosotros lo hacemos o nosotros lo establecemos a través de nuestra base de datos la ubicación geográfica etapa del ciclo de vida ah es que en etapa del ciclo de vida se está refiriendo a que si es un niño si es un no verdad no nos estamos refiriendo a eso sino que en el ciclo de vida del comprador o el recorrido del comprador ¿por qué se une con el otro que viene, etapa de reconocimiento, consideración y decisión. En el ciclo de vida, si nuestro producto está iniciando o si nuestro producto ya está arriba en la campana, y este punto que esté acá en la campana es un pro y un contra. Un pro, ¿por qué? Porque obviamente ya alcanzamos la cúspide. Un contra, porque de acá viene la declinación. Y al final llega la muerte. Y por lo tanto, yo no puedo permitir caer acá. Yo me debo mantener lo más acá. El mayor tiempo posible. Miguel, pero en la vida de los productos siempre llegamos a una campana y vamos bajando. Perfecto. Cuando vayamos por la mitad, volvemos a hacer un lanzamiento y volvemos a subir. Volvemos a hacer otro lanzamiento y volvemos a subir. Estamos con lanzamientos a no llegar otra vez a donde iniciamos, sino que están con lanzamientos constantes y estos lanzamientos constantes me van a permitir ir creciendo, ir creciendo, ir creciendo. Inicié con un comprador, ahora tengo 10 compradores, pero ya estoy en la etapa de declinación y se me han ido 5. Ya solo me quedan 5 compradores, ok. Empiezo con otra campaña para ver de conseguir otros compradores más. Y ven cómo llego a 15, pierdo otros 5. Cuando estén 10, ven cómo lanzo otra campaña y así sucesivamente estoy lanzando campañas para cada uno de los segmentos que tengo y por ende voy a lograr obtener mayor beneficio. Siguiente, industria. En este caso, si es producto del que nosotros estamos vendiendo en área industrial como tal o si es un producto o un elemento de industria en el factor de a quién se lo estoy enviando, por qué se lo estoy enviando y qué tanto va a requerir de mi servicio esta persona o de mi producto. Porque la industria usted sabe que también tiene una vida útil y en la vida útil posiblemente obtengamos fracasos. Interacciones previas con tu marca. Qué interacciones estamos teniendo o que han tenido los clientes con nuestra marca. Esto es fundamental porque, obviamente, de esa interacción que se esté teniendo, vamos a ver en qué etapa se encuentra y cómo lo vamos a ir desarrollando. El idioma ya sabemos que debe ser en el idioma no solamente español, inglés, etcétera, sino que también en el idioma que sea comprensible para nuestro cliente, que no estemos utilizando palabras muy rebuscadas, sino que tengamos palabras que para el cliente tengan sentido y por lo tanto lo llevemos a una acción de compra. El puesto es fundamental. Hay algunos que sí apelan muchísimo al puesto y aún cuando usted se dirige a ellos le dicen, dígame gerente, dígame CEO, dígame director dígame, y apelan a el puesto, ok, aprovechémoslo, si él quiere que le digamos sí CEO, CEO, y buenos días, CEO, buenas tardes, CEO, ¿qué tal, cómo le ha ido, CEO? Y mantengámonos con el CEO, no hay ningún problema, o sea, si el puesto es, y ya conocemos a nuestro cliente, ¿qué es lo que le gusta? Témole, y esto va a permitir que obtengamos más compradores, de hecho, puedes segmentar tu lista de la forma en que prefieras, al enviar correos a cada, Subgrupo, asegúrate de ser tan exclusivo como sea posible. Aseguremos que nuestros correos sean lo más exclusivo y que aunque miles están vendiendo el mismo producto que usted y yo vendemos, el servicio, la atención y la marca es totalmente diferente unos de otros. No, no me quedé congelado, estoy esperando las preguntas. Una sí. recomendación para mí, para Diga. los productos así como internet y el cable, cuál sería realmente las cuatro preguntas de encuesta, una recomendación. cuatro preguntas para el área de porque en sí hay una encuesta una encuesta que nosotros que yo lo hallé que yo lo hallé lo hallé en internet uh -huh. pero son son demasiadas son demasiadas la verdad la primera pregunta sería tiempo de instalación instalación activación ¿Cuánto tiempo se tardaron en la instalación, en la activación de su servicio después de firmado el contrato? La segunda pregunta, la velocidad al momento de la instalación, si se verificó, si es en el caso de Internet, si se verificó la velocidad y en cuánto estaba, si se cumplía o no. La tercera pregunta. ¿Cómo está su velocidad actualmente? ¿Y cuál sería la recomendación? Ahí van dos. Y la última pregunta que se me ocurre en este momento es, ¿cómo atendió el instalador? Sería muy buena también. Y la última que se me ocurre en este momento sería, ¿si recomendaría a alguien? Aquí estamos ya buscando que nos recomiende. ¿Si recomendaría con el familiar? Sí, ya voy, normal. Si sí, recomendaría con algún familiar o algún conocido nuestro servicio y si nos pudiera brindar el contacto. Al final, las primeras tres me interesan, pero también me interesa la última porque estoy buscando ya un nuevo contacto, un nuevo prospecto. Aunque aunque en el, en el llenado que utilizamos nosotros, tanto como físico y digital, ya van recomendación. Tanto como, como un eh, familiar como otro, ¿verdad? Que puede ser familiar o no familiar. Y eso me ha ayudado a mí llevándole el contacto. Excelente. en una, no mentira. <laughs> bueno, muchas gracias. Gracias, servirle Norma, de qué su producto o servicio. Actualíceme, porfa. F5. Sala de belleza. Sala de, de belleza. belleza. Ok. Primera pregunta que yo haría en sala de belleza. ¿Por qué medio usted quisiera agendar su cita? Sería quizás la primera. Ya agendada la cita. Segunda. Abierta la pregunta. En este caso queda bastante abierta, pero es la que se me ocurre en este instante. Recuerden, me están agarrando a quemar ropa. La segunda sería. Eh, ¿Qué le pareció el servicio recibido? Planchado. Se nota que conozco de salas de belleza. Tinte, corte de cabello, lavado, eh, etcétera. Acabo de sufrir un bloqueo interesante de salas de belleza. Pero bien, ¿qué las le pareció? Uñas, las uñas también, la uñas, de uñas. manicure, pedicure, ok. Sería la segunda. La tercera, ¿qué producto desearía encontrar en nuestra sala de belleza? Recuerde que en la sala de belleza tenemos dos opciones, el servicio como tal que ofrecemos y todos los productos que podemos agregarle. Porque no es lo mismo el champú que se utiliza normalmente nosotros los que todavía no nos lo pintamos teñimos, ¿verdad? O aquellos que ya están utilizando algún tinte, porque el que utiliza algún tinte es un champú sin sal. Y los que no todavía no nos lo estamos pintando utilizamos el champú X, de ese de bolsita o de la que sea, ¿verdad? Y no hay ningún problema. Sería la tercera pregunta, qué producto quisiera encontrar. Y la cuarta pregunta eh, me iría quizás por la línea de cuándo agendaría su próxima cita. ¿Por qué cuándo agendaría su próxima cita? Porque recordemos que el tinte tiene que estar siendo retocado cada cuánto, Norma. Cada mes, por lo general. Ya. De una sola vez, agendarle la cita. Porque en ese momento logramos eh, ya tener agenda llena y obviamente tenemos el contacto, le recordamos, vale la pena gastar X cantidad en la llamada para ver si va a llegar a la cita que ya tiene programada. En el caso de yo tengo un negocio de venta de piñatas, piñatas se mueve muchísimo con base al mercado, trato de responderlo rapidito, se mueve muchísimo con base al mercado y con base a lo que está de moda en el momento. Así es que por lo tanto vamos a omitir la pregunta tal cual. ¿Qué figuras le gustaría? Para hacer, mire. Eh, y nos vamos a ir a la primera pregunta. ¿Con qué material le gustaría que fuera diseñada la piñata? Y hago esta pregunta porque hoy se han puesto de moda unas piñatas. Ayúdeme, Jessica, si estoy mal, unas piñatas que ya no llevan tanto alambre, sino que es más como, como cartón. Sí, son de Cantón. Ok. Si usted observa, es una piñata que se ha hecho más famosa que la de alambre. Entonces, ¿qué material prefiere? Segundo, dentro del material que prefiere, FOMI y otro solo papel que okay. Ok. Dentro del material, vendría otra pregunta que yo le haría quizás es, eh, ¿cada cuánto está comprando? Y digo, ¿cada cuánto está comprando por lo siguiente? Porque posiblemente sea en algunos casos reventa y en otros casos sea alguien que simplemente compra para fiestas. Serían quizás las dos preguntas que en este momento, Jessica, se me ocurren. Déjemelo de tarea. El día de mañana yo arranco con las cuatro respuestas o las cuatro preguntas, perdón, porque voy a investigar más de piñata. Y el día de mañana yo, yo arranco con eso. También ¿Sí? puede ser de cuánta, de qué tamaño. Los tamaños, gracias. ¿Qué tamaños prefieren? Sí, porque mi hija me sacaba de una de que valían como dos horas, creo que valían. La quebraba la piñata, sacaba los dulces, lo guardaba los dulces y después me, me decía, papá, cómprame otra piñata. Ella no se comía los dulces, sino que solo era la gana de estar reventando las piñatas. Me bien. No sé si somos papás que amamos muchísimo o papás alcahuetos. Ahí lo dejo para que usted. Piense hoy en la noche. Nos vemos. Cuídense. Feliz noche. ¿Qué hey, figura? Gracias, También el celeste buenas, buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Cuídense. Buenas noches. Buenas, buenas noches. Noche. Disculpe. ¿Le puedo mandar este y el ejercicio de Buyer Persona y modelo Canva? Que lo tengo desde el primer curso. Con gusto. Mándemelo bueno. por ahí. Lo revisamos. Y vemos qué podemos hacer. Bueno, gracias, licenciado. Buenas noches. Le, disculpe. Pasó este lista. Sí, que no, no se preocupe, le puse asistencia. De... Le agradezco, ah, no tenga pena. La vi por gracias, ahí. Gracias, feliz noche. <laughs> Para San Miele, feliz noche. Cuídense. Feliz noche. Feliz, feliz noche. noche.